Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. En esta emisión de Saberte Ver, queremos reforzar que el manual de estilo de un canal público como Teleantioquia y de sus contenidos es un compromiso por la calidad. Es una herramienta de consulta que se debe proyectar con coherencia para unificar criterios de estilo, imagen y lenguaje. A partir de la inquietud de uno de nuestros televidentes, en el Comité del Defensor del Televidente hemos decidido tocar el tema de los manuales de estilo y de todo lo que está relacionado con ese tema. En un canal de televisión siempre es importante tener un manual de estilo para generar una unidad narrativa, una unidad estética, una unidad de imagen que marque una forma en la que el canal se identifica desde sus contenidos. Eso no implica que todos los programas tengan que ser iguales o que todos los programas deban mantener una rigidez establecida, sino que deben tener elementos en común de calidad de imagen, de calidad narrativa, de veracidad o de enfoque de acuerdo, digamos, a las políticas del canal. En un canal público, de alguna manera, el manual de estilo debe estar marcado por la pertinencia social de los contenidos y, obviamente, desde lo estético y lo narrativo, por generar una línea que identifique y haga particular al canal. Son varias cosas que habría que considerar. En primer lugar, yo considero que cualquier empresa, trabaje en lo que trabaje, sea la razón social que sea, tiene que tener, digamos, unos mínimos de responsabilidad. Particularmente aquellas empresas que se dedican a servicios de tipo social, como por ejemplo los medios de comunicación, evidentemente. Cuando un mensaje sale al público, pues son millones de personas los que eventualmente estarían viéndolo, y si eso llegase a ocasionar algún efecto, pues imaginemos la importancia que tiene el hecho de que muchas personas pueden reaccionar de tal o cual manera frente a una cosa que se dice públicamente. Este me parece que hay que tener, digamos, un gran sentido de la responsabilidad social cuando se trabaja en un medio de comunicación. Manuales de estilo y contenido son herramientas que se utilizan en el trabajo audiovisual para garantizar dos cosas. Primero, la permanencia en el formato y segundo, el cumplimiento en los objetivos de comunicación. ¿Qué quiere decir garantizar el formato? Quiere decir que al constituirse como guía, las personas que intervienen en la realización pueden seguir el paso a paso de la realización de ese contenido, independiente si los equipos cambian o no cambian. Y el logro de los objetivos es el norte que nos plantea el manual de estilo, el sitio a donde queremos llegar con la realización de ese formato. Entonces, en términos generales, desde lo conceptual y desde la técnica, son importantes porque nos permiten ir todos garantizando el cumplimiento del formato, la permanencia del formato. También son importantes porque establecen parámetros. En ese sentido, en el sentido técnico, nos dicen bajo qué estándares vamos a trabajar, cuáles son los parámetros específicos que debemos cumplir, y definen una cantidad de detalles en el sentido de la realización para garantizar que ese programa tenga un sello particular y se reconozca como tal. Además, también nos permite la calidad, ¿cierto? Que estemos como todos sincronizados con esos objetivos y apuntándole a la calidad, y además es indispensable para competir en mercados internacionales, que es el punto a donde queremos llegar como canal. El público tampoco está exento de una responsabilidad, en el sentido de que como cualquier cosa en nuestras sociedades que funciona en términos de lo que alguien espera recibir o alguien demanda recibir, pues lo que recibe también estaría sujeto como a si sí o no satisface esa expectativa, a si sí o no se acomoda dentro de unos mínimos de calidad que corresponda, digamos, como con esa idea de responsabilidad que mencioné al principio.
De manera que los actores que están involucrados en el proceso de la comunicación masiva mediática tienen un nivel de responsabilidad. Si el televidente no se preocupa por ejercer un juicio crítico sobre lo que recibe, pues simplemente no tiene, digamos, derecho a juzgar bien o mal lo que recibe. Dicho de manera más simple, cuando el receptor ve un mensaje, entonces si le gusta, la cosa va bien y habrá unas razones por las que le guste. Si no le gusta, pues entonces tienen la posibilidad de cambiar el canal. Y eso ya de por sí es, digamos, una manera de ejercer esa responsabilidad y ese juicio crítico. Los principios éticos, valores institucionales y de servicio público deben verse reflejados en todos los contenidos del canal Teleantioquia. Un estudiante del Politécnico, Jaime Isaza Cadavid, expresa al Comité Defensor del Televidente algunos aspectos con relación al manual de estilo del noticiero Hora 13 Noticias, que por cierto es público en la web, permitiendo que los ciudadanos sean veedores en todo lo referente al tratamiento de la información. Primero que todo, hacer pues la crítica. Hora 13, ¿sí? Tuve la oportunidad de ver el manual de estilo de Hora 13 y vi ciertas inconsistencias en cuanto a lo que es el programa como tal. Dicen algo que es muy acertado, que me parece que en el papel se ve muy bonito, pero que en la práctica no tanto. Que los Teleantioquia Hora 13 no ven las noticias como una banda de hechos inconexos. En un manual de estilo tenemos que recordar que es una especie de bitácora de vuelo, por decirlo de alguna manera. El manual de estilo nos permite tener una claridad en la ruta del noticiero, es decir, de dónde venimos y para dónde vamos y por dónde pasamos. Ese manual de estilo es muy importante porque nos permite tener una especie de cánones de comportamiento y de funcionamiento ético, periodístico, profesional, basado en la realidad y no en la invención, no en las mentiras, no en los supuestos. Entonces el manual de estilo habla de una serie de comportamientos que deben tener los periodistas, también de una línea editorial del noticiero, de un estilo propio del noticiero, de respeto, que genere credibilidad. Cuando hablamos de que de pronto no hay conexión entre lo uno y lo otro, hay que recordarle a nuestro querido estudiante y a los televidentes que el manual de estilo también es una herramienta que tiene cierta flexibilidad, y cuando hablo de flexibilidad no hablo de permisividad, que es diferente. Empleados de la Fiscalía General de la Nación. La principal fortaleza del Plan Local de Cultura de la Comuna 12 de la América. A esta hora la policía. En el caso de los noticieros hay que establecer como una diferencia entre el manual de estilo, el enfoque editorial del noticiero y la ética periodística, que son cosas distintas. Entonces el manual de estilo deberá referirse a la forma en cómo se presentan las noticias, a cómo se montan. Cierto, el enfoque editorial tiene que ver con una línea, digamos, hacia la cual, digamos, se busca de cómo se tratan los temas, más es en el tratamiento de los temas. Y ya hay otros asuntos que tienen que ver como con la ética periodística y la autoética del periodista consigo mismo, en cómo protege a los testigos o a los testimonios, a las personas que aparecen frente a cámara, etcétera. Pero entonces son cosas distintas. Otra cosa con las políticas institucionales, la ética de la editorial, fue que vi, por decir, los tratamientos en las noticias. Es algo que no es muy aplicable, la imparcialidad y el no acusar a una persona de inocente o de culpable. Siempre si vas a dar testigos de un homicidio van a decir, no, este es el culpable, este lo mató. Y si van a entrevistar al asesino, pues obviamente él va a decir que es inocente. Son cosas que en el papel, pues sí, son bonitas, pero que no son muy aplicables, que digamos. Precisamente el manual de estilo nos plantea, en temas de orden público, ¿qué tanto se le debe dar o no participación a estas noticias? Nosotros no nos podemos aislar como noticiero de las noticias de orden público. Ese tratamiento responsable, coherente con el manual de estilo, es el que estamos obligados a cumplir.
Entonces, cuando ocurre una noticia de esta índole y hay un crimen, hay una violación, hay cualquier situación, un acto de corrupción, en fin. Nosotros estamos, como noticiero, obligados, entre comillas, a presentar la noticia. Esa es noticia que ocurre en nuestra ciudad o en nuestro departamento. Somos regionales. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es el cubrimiento de ella? ¿Qué debemos incluir y a quiénes debemos incluir? El manual de estilo dice que no mostraremos el rostro de presuntos responsables o culpables. Cuando alguien no ha sido vencido en juicio, no es responsable, ni coherente, ni es tampoco pertinente que el noticiero lo publique, repito, porque no ha sido vencido en juicio. Entonces, cuando una persona es presunta o es acusada, pero no es judicializada, nosotros no podemos, como noticiero, como periodistas, sacarla como culpable. Y no quiere decir que entonces por decir la noticia o por publicar una información o una entrevista con una supuesta víctima, entonces el victimario sea reconocido o estemos diciendo, vea, es que este es el victimario, no lo hacemos. Sobre el que la policía estará atenta para perseguir al o a los sucesores. Estamos atentos y no solamente uno hace un esfuerzo judicial. No tenemos ninguna duda en que ese manual de estilo no nos prohíbe, no puede hacerlo, el hecho de que cubramos los hechos de orden público, pero sí nos admite o nos advierte más bien cómo debe ser ese cubrimiento y cómo debe ser ese abordaje de la información y de los posibles implicados con esa responsabilidad manifiesta para evitar que precisamente seamos o demandados o hagamos o cometamos errores que van en detrimento precisamente de alguien. Si bien este capítulo de Saberte Ver da respuesta a la solicitud del televidente, al mismo tiempo nos sirve para hacer una reflexión sobre el tema de responsabilidad social. Puede aclarar dudas de otras personas, generar conciencia y motivarlos a que sean cada vez más activos y críticos con lo que reciben de los medios de comunicación. Otra cosa en cuanto a la restricción de los periodistas. Por decir, hay una parte que se contradice total. Dice que el periodista tendrá total manejo y que por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe, porque él va a ser el responsable. Más abajo dice que prácticamente se tiene que atener a lo que el director y el redactor le digan, que no puede editar ninguna nota. Entonces, ¿cuál es la imparcialidad y cuál es la independencia del reportero al momento de estar en el noticiero? En este sentido, el periodista, como cualquier profesional, es responsable de sus actos. Es la persona que está en el sitio de la información. Es quien aborda y quien recaba la información de las fuentes o de todas las posibles fuentes que participan en el hecho. En ese orden de ideas, es el periodista el que trae los datos, trae las imágenes con su camarógrafo, tiene la idea de cómo es y cómo es su propio estilo como periodista para abordar ese tema. Lo somete a consideración del director y o del subdirector o jefe de redacción. Estos revisan, discuten con el periodista los alcances de la noticia, la importancia de la misma y cuál debe ser la mirada, cuál debe ser el enfoque que como el noticiero, particularmente Hora 13, le debe dar a esa información. Porque ya lo decíamos, el manual de estilo nos diferencia a cada noticiero de los otros. Se hace un proceso en el que participamos varias personas para que esa información sea lo más fiel a la realidad posible. Pero lejos está de que haya una presión o de que haya un abandono, por decirlo de alguna manera, al periodista, decir, a su suerte. Usted se atiene a las consecuencias. No, a las consecuencias se tiene que atener todo ser humano cuando se sale de los cánones legales. Eso es obvio. Y en el periodismo no es que se atenga,
Precisamente somos equipo y como equipo funcionamos, como empresa cohesionada funcionamos, en el sentido de que todos tenemos muy claro cuál es el manual de estilo, desde el director hasta el última, hasta la última persona que hace parte de este equipo. Averiguar el nombre y etcétera. Entonces están llamando casos de ellos que además son de alta credibilidad porque ellos son conocidas, nos llevan a pensar. Otra cosa, las chivas, que el noticiero no va de las chivas, no va de lo fresco. Entonces, ¿para qué el noticiero si la idea es informarnos de lo que pasa hoy, de lo que está bien, lo que está nuevo, lo que pasó esta mañana? Eso me parece pues que siempre va a tener repercusión. Ah, no, ¿yo para qué me voy a ver esta noticia si ya la vi hace 8 horas o la vi en mi celular o la vi en el periódico en la mañana? ¿Para qué me la voy a ver? El tema de la chiva es bien interesante porque ha sido, digamos, una costumbre del pasado, sobre todo de los noticieros, sobre todo de radio. Me acuerdo que trabajaba mucho con base en la chiva, y algunos noticieros de televisión traen como ese legado o esa herencia de la chiva, que es lo más importante. Para Hora 13, la chiva no es más que una expresión. La chiva no es la que mueve nuestra agenda, porque terminamos cayendo en la tentación de ir detrás de lo espectacular, de ir detrás de lo morboso, para ir detrás del muerto en tal o cual lugar. No, Hora 13 no maneja el término chiva, porque para nosotros lo más importante es la responsabilidad social. Y nosotros, como responsabilidad social, la tenemos muy clara, también con base en nuestro manual de estilo, y es informar, pero informar bien, informar oportunamente y tener una agenda en lo posible, en buena medida propia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos apartamos del término chiva para estar recabando y averiguando información también muy importante que afecta a la comunidad, que le interesa a la comunidad, y que no es la noticia show, porque la chiva tiene que ver mucho con el show. Hora 13 tiene una característica, y es que procura analizar las circunstancias de la noticia. Cuando la noticia es tan importante, no nos quedamos con el solo hecho. Puede que el mismo día no nos dé tiempo. Al día siguiente lo abordamos con otra mirada, desde otra perspectiva, y alimentamos, digamos así, la noticia con elementos nuevos que le permitan al televidente entenderla. Hay que agradecer mucho a nuestro televidente por hacer un análisis detallado del noticiero Hora 13, e invitamos a los demás televidentes a que permanentemente estén vigilantes de la calidad del contenido del canal, que estén opinando sobre los contenidos, sobre las formas, sobre las estéticas. Y la labor del Comité del Defensor del Televidente Perante, que es esa, es decir, responderle al televidente y estar del lado del televidente en términos de que en todos los ámbitos de la calidad de la programación y de los contenidos del canal se le esté respondiendo a los intereses de los ciudadanos. Para producir mensajes más eficaces, en el manual de estilo de Hora 13 Noticias se señalan aspectos sobre política editorial, principios, el tratamiento de la información, el periodista, el estilo, la producción y la normatividad. Los manuales de estilo para los noticieros y para los informativos tienen unas características particulares que son bien importantes para los equipos de realización, principalmente para los periodistas. ¿Cuáles son? Primero, contiene un decálogo de principios éticos. Esos principios éticos son aquellos que rigen al periodista cuando sale a hacer su labor informativa. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la imparcialidad, la veracidad, el respeto, la profundidad, el contraste, bueno, entre otros. Cada informativo define su decálogo. Y es importante, además, porque nos permite una autorregulación, es decir, saber cuál es el marco en el que nos movemos como periodistas y como generadores de información. Además, es importante porque nos ubica en un contexto de canal. Teleantioquia es un canal público que tiene una responsabilidad grande con la construcción de ciudadanía y con la administración de ese bien común que es la información. ¿Cierto? Todos tenemos derecho a estar informados, y en ese sentido la construcción de un manual de estilo y contenido para un informativo se convierte casi que en
en el corazón del canal, ¿cierto? Que se basa en la información. Informar es un servicio público y la información es un bien común. Entonces, en el ejercicio de generar información y en el ejercicio periodístico es inseparable la ética de la técnica. Las dos cosas tienen que estar unidas. Eso no quiere decir que hay un solo manual de estilo para un canal o un medio. Los manuales de estilo deben formularse en principio para cada formato, para cada programa, para que también los programas, si bien mantienen una unidad con relación a los, todos los programas o todos los contenidos de un canal, cada uno tenga su propia identidad y se reconozca uno del otro. En ese sentido, los manuales de estilo deben ser marcos amplios que mantengan una unidad en aspectos fundamentales, pues, es decir, si es un programa de entrevistas, entonces cuántos invitados son, cómo se hacen las entrevistas, hacia dónde se enfocan, cómo es el uso de la cámara, cómo es el tipo de montaje, etc. Pero no necesariamente se tiene que ceñir que todos los programas sean calcados uno del otro. Entonces ahí lo que plantearíamos sería, el manual de estilo es un marco en el cual se desarrolla un programa o un formato, pero no es una plantilla en la cual se montan todos los elementos iguales. Vale la pena mencionar la misión y visión de Teleantioquia para visualizar el norte de sus contenidos. Misión: somos la televisión pública regional que cautiva, integra y proyecta a los antioqueños mediante la producción y emisión de contenidos audiovisuales para múltiples pantallas, que reflejan nuestra diversidad y contribuyen a la sostenibilidad de la organización y al desarrollo del departamento. Visión: en 2017, Teleantioquia será el canal preferido porque inspira el desarrollo de los antioqueños. A mí me parece que el manual de estilo es un marco de referencia que de alguna manera limita y a la vez dice cuáles son los alcances del noticiero. Y me parece que observarlos de manera rigurosa es la expresión de que están muy convencidos de lo que van a hacer y de cómo lo quieren hacer. Y de alguna manera también eso consolida lo que le promete al espectador. Entonces el canal, en su manifiesto de cómo vamos a hacer las cosas, en su manual de estilo, dice: nosotros somos esto y lo vamos a hacer así. Y el espectador, pues listo, se prepara para eso. Yo sí, como consumidor o como telespectador, yo sí le puedo reclamar al canal: usted me está dando algo que no es lo que me ofreció en principio. Como cuando uno va a una tienda, le venden un producto con la promesa de que ese producto esto y lo otro, y resulta que el producto no cumple con esto y con lo otro. Ahí me parece que hay la posibilidad legítima de hacer un reclamo. El telespectador puede reclamar legítimamente cuando no le están dando lo que le ofrecieron darle en principio. Independientemente de que moralmente sea considerable, correcto o no, esa es otra discusión. Y esa es otra discusión que tiene que darse en otro ámbito. Yo creo que hay una responsabilidad importante con la información y con el desarrollo a profundidad de los hechos que generan información. No se trata simplemente de salir por salir, se trata de dar herramientas para entender lo que está pasando en nuestro contexto, bien sea local, regional, nacional o internacional. ¿Qué nos está pasando hoy? Nos está pasando que cualquier persona desde cualquier lugar puede informar y que la información se mueve en un ritmo muy acelerado. La gente no está esperando que sean la 1 de la tarde o las 7 de la noche para ver los informativos. En las redes sociales, a través de la web, a través de las páginas de portales de noticias, constantemente podemos estar enterados de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entregar siempre información que responda a la inmediatez y desarrollar información a profundidad, con los seguimientos a los hechos noticiosos, con otros tipos de programas y otros géneros periodísticos como los reportajes, las entrevistas, las crónicas, para poder ampliar un poco esos hechos que se presentan a veces de manera, digamos, muy inmediata, pero que se quedan cortas para permitir un análisis profundo de esa información. Es sumamente importante para el desarrollo y la evolución de una televisión cada vez mejor, en el sentido de que tenga más calidad en un sentido muy amplio,
pero fundamentalmente en el sentido de que hay una relación mucho más dinámica entre lo que el público espera recibir y lo que los medios le pueden entregar. Si hay mucha interacción, entonces digamos que el nivel de satisfacción de la expectativa creo que sería mayor. Y creo que también eso haría que la ciudadanía de alguna manera ejerza una influencia mucho mayor y un poder mucho mayor sobre lo que esperaría recibir en términos de medios. Si no hay un nivel importante de retroalimentación, a lo que estaríamos asistiendo sería un escenario en el cual pocas personas dicen cosas a través de los medios y muchas personas aceptan lo que se dice a través de los medios. Habría menos interacción entre emisores y receptores. Habría menos comunicación entre diversos públicos y diversos sectores de la sociedad. Quiero referirme a una frase muy bonita del maestro Javier Darío Restrepo que nos dice: informar es ayudar a conocer y a entender. Esa debe ser nuestra razón de nuestro quehacer en el día a día. Y quisiera terminar con esto, agradecerle a nuestro estudiante, porque seguramente como él hay muchos más que tienen inquietudes similares o que de pronto se encuentran con algo que pueden no entender de entrada y tienen una percepción diferente frente a lo que es el noticiero o un noticiero, cualquiera que él sea. Es muy importante eso, tener la oportunidad de aclarar, de tener esa retroalimentación y de poderles decir a él y a todos nuestros televidentes que los noticieros tenemos un manual de estilo con el que nos comprometemos, el que señala nuestra ruta de caminar el día a día y que obviamente tiene también unas flexibilidades y tiene un ojo puesto, no solo por parte nuestra, sino por parte de los televidentes. Y que es muy importante que cuando no sientan, cuando no crean, cuando no vean que hay una coherencia, nos lo hagan saber, porque es bueno explicarlo, o porque en algún momento que tengamos que corregir algo, lo haremos. Desde el canal queremos agradecer a nuestro televidente, Gian Paolo, por comunicarse con el defensor del televidente, por hacernos llegar sus inquietudes, por hacer también una labor de veeduría sobre los contenidos del canal, por estar pendiente de los manuales de estilo y de otras herramientas que desarrollamos también para el desarrollo de los contenidos. Están todos los televidentes invitados a hacer lectura crítica de lo que hacemos, a comunicarnos sus inquietudes, sus observaciones y a construir con nosotros la televisión pública. Teleantioquia sigue creciendo. Transformó su modelo de negocios. Se adaptó a los cambios de consumo de televisión hacia nuevas pantallas y plataformas y continúa defendiendo a la televisión pública regional. De ahí la importancia que tiene la participación de los televidentes en la construcción de un mejor canal. Saberte ver, saberte ver.